Hola, ¿qué tal, señores? Espero que estén bastante bien. Yo soy Chet, espero que estén teniendo un excelente día. Antes de comenzar el video del día de hoy, recuerda que estoy sorteando 1000 monedas de Apex Legends para cualquier plataforma que se van a entregar el día de mañana en mi canal de Twitch, en mi stream a partir de las 7 u 8 de la noche. Lo único que tienes que hacer es seguir el canal que está aquí abajo en la descripción, es ir a suscribirte a ese canal y también es ir a seguirme o a Twitter o a Instagram. Es muy fácil. Yo mañana entrego las monedas a partir de las 8 de la noche. Son 1000 moneditas. Y pues ya está. Rapidito el sorteo. Vamos a comenzar con este hermoso video. Mucha gente me ha pedido que haga una serie de guías para ranks. Pero no solamente la voy a hacer cuando tienes equipo, sino también lo voy a hacer cuando no tienes equipo. Es por eso que el video de hoy es una guía de randoms para subir de rango en ranks. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que mucha gente está atorada porque no tienen con quién jugar. Simplemente juegan solo, juegan 2-3 horas al día y no tienen con quién jugar y a veces se les complica. Y muchas veces siguen consejos que yo he dado en guías para juego en equipo. Esas guías no te sirven cuando juegas con randoms. Yo me di cuenta en el momento de jugar con randoms, hay ciertos tipsillos que puedes seguir para que puedas ir sumando puntos. Lo importante es estas partidas es sumar puntos. ¿Y hasta dónde y por qué estoy hablando de esto? Bueno, yo la temporada pasada hice una serie de 7 días de llegando maestro, comencé en bronce y llegué a diamante 3, no pude seguir porque un día no jugué y me quitaron un día de temporada que yo pensaba que era el martes y empezó el lunes, entonces no pude seguirla jugando. Yo tenía la esperanza de llegar mínimo a diamante 2 o diamante 1, me quedé en diamante 3 a punto de llegar a diamante 2. Yo me di cuenta que en diamante 3 el nivel ya es bastante alto porque aunque los equipos contrarios no sean muy buenos, ya tienen comunicación y si ya se comunican y tú no tienes comunicación con tu equipo, automáticamente no vas a poder hacer absolutamente nada, es mucho más difícil. ¿Se puede llegar? Claro. ¿Necesitas tiempo? Claro. Mucha paciencia, claro, y bastantes semanas para poder lograrlo. Por hoy comenzamos con una guía para subir de rango con randoms. Estoy comenzando con una partida que saqué en oro, es de la temporada pasada, por eso muchas armas o los escudos se ven diferentes, pero los tips son exactamente lo mismo porque no van a cambiar de temporada a temporada tanto. Vamos a comenzar con esta partida. Vamos a ir hablando y viendo la partida, analizándola poco a poco. Aquí al comenzar la partida se dan cuenta, ya eliminaron a un compañero. Un compañero aquí ya está muerto. Automáticamente yo ya sé que no puedo confiar en mi equipo. Cuando un compañero se te muere comenzando la partida en el primer enfrentamiento, sabes que ya no puedes confiar en tu equipo. Ya no puedes ir pensando que tu equipo lo va a hacer bien como normalmente a lo mejor tú lo harías o pensarías que lo pueden hacer. Si te das cuenta, uno logró escapar, está hasta acá, mi loba está muerta, puedes intentar irla a revivir, claro que sí. Pero lo que yo hago aquí es agarrar esta posición, esta montaña y esperar. Esperar el mejor momento para atacar. Aquí voy a esperar hasta que uno de estos enemigos, como veo que estos enemigos que están aquí enfrente tienen sombra, espero a que uno esté desprotegido. Por ejemplo, la lifeline se va a correr a la izquierda, mato a la lifeline, me la dejo muy tocada y luego la termino con mi prowler. Y ya tengo dos contra uno. Puedo matar a este equipo que está aislado, porque si se dan cuenta, estos equipos están peleando acá. Es muy improbable que dejen de pelear para voltearme a ver a mí o que piensen que está llegando otro equipo entre todos los disparos que están escuchando, porque hay como 3 o 4 equipos aquí. Entonces yo puedo matar a este, puedo buscar a los que están acá y nunca bajarme en la montaña. Jamás bajarme en la montaña es lo primordial. Encuentro al Bloodcone, eliminamos al Bloodcone, mi compañero le dispara también a este, lo eliminamos y ya tenemos al equipo completo. Del otro lado, ¿no se escucha? Están disparando. Del otro lado está disparando los otros equipos. Hay ulti de Caustic, ya se alejaron un poco más. Puedo venir a buscar lo que es. Mira, aquí están ellos peleando, de este lado, del lado izquierdo. Están aquí, vean, ¿ya los vieron? Agarro yo nada más el banner, me regreso y listo. Es todo lo que voy a hacer en este momento. Agarrar el banner y seguir. Voy a ir a revivir a mi amigo. Voy a revivir a mi compi, ¿por qué? Porque tenemos 3 cajas de loot que pueden agarrar. Porque les repito, como el otro equipo está peleando, es muy improbable que dejen de pelear para que los dos equipos digan, ¿sabes qué? No lo vamos a matar, nos vamos a pasar enfrente de nosotros y vamos a ir a matar al otro equipo. Cosa que no pasa, evidentemente. Es muy importante la posición que yo tengo. Vean, yo estoy reviviendo mi equipo, pero yo sigo arriba. Yo no me bajo por ningún enemigo, por ninguna kill. Solo necesitas 5 puntos para poder sumar todos los puntos en ranks. Entonces no necesitas arriesgarte por mucho. Yo mato a este Bloodhound está muerto. Me voy a esta zona porque la podemos peinar, la podemos limpiar. Pero en ese preciso momento, agarro altura otra vez. ¿Por qué? Porque la altura es primordial. Tener altura y obviamente tener una leyenda de escape. Yo te recomiendo que si juegas con randoms, agarres o a Pathfinder o a Great, o en dado caso una loba, o en dado caso un Caustic para poderte encerrar, o en dado caso un Gibraltar para tirar cúpula y ulti y poder escapar. Son las leyendas que yo te recomiendo. Esta jugada fue un poco arriesgada. ¿Por qué? Porque si este equipo hubiera venido comunicado, ella hubiera tirado un call out y el equipo que estaba atrás disparando a lo mejor me hubiera matado. Ahí mi equipo se rifó y mataron a los últimos que quedaban y eso estuvo muy bien.
porque pudimos seguir peleando gracias a que mi equipo lo hizo bien. Yo ahí cometí un error, no debí ir por esa Watson. Yo debí ir a ayudar a mi equipo, que tenían a uno seguramente tocado, y esa Watson iba a tardar en curarse. Pero bueno, lo tenemos aquí. Falta gente porque no me han dado la kill de la Watson. Voy por adentro. Debe de llegar uno en algún momento. Llega, creo que es un Octane, llega, lo mato, listo, me dan la kill, los revivo, pero el problema no termina aquí. Aquí, en esta situación donde estoy reviviendo, pude haber tirado un portal hacia otra posición para que no me mataran. Pude haber tirado un portal lejos para que la gente, obviamente, no me pushara. No lo hice, no pasó a más. Gracias a Dios, tuvimos mucha suerte. Pero eso es lo que se debe hacer cuando eres güey. Tratar de sacarlos de donde están para, por si la gente llega, no te eliminen, ¿saben? No te eliminen en un santiamén y puedas seguir sumando puntos. En este punto en oro, ya estoy sumando puntos. Ya tengo más 56 puntos. Ya estoy sumando en oro. Hay más gente por aquí. Obviamente, yo sabía que debía haber más gente por aquí. ¿Por qué? Porque eran demasiados equipos como para que ya los hayamos eliminado todos. Yo escuché otro equipo. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo a agarrar altura para dominar esta zona. Y obviamente aquí me voy a encontrar a una Goret que tira a un amigo mío. Lo dejo muy tocada, la mato y listo. Y puedo proseguir, ¿cómo se llama? Con mi matanza. Estando aquí, yo escucho disparos en eso. Les voy a poner los palos para que los escuchen. Escucho disparos en la parte de Harvester. Ese es un buen momento. Ten en cuenta, el primer enfrentamiento que hice era donde había gente peleando. Fui, me robé puntos. Siguiente enfrentamiento lo voy a hacer en donde obviamente también estén peleando, porque yo no puedo pelear contra un equipo completo si no sé cuánta habilidad tiene ese equipo y no sé si mis amigos en verdad van a respaldarme. Yo ya me di cuenta, como les comentaba desde el primer momento, que mi equipo no es bueno. Entonces, evidentemente, si no es bueno, yo voy a jugar mi juego. Si ellos se mueren, se morirán y yo me iré por otro lado. E intentaré recuperar su banner si se puede y no hay peligro. Mato a esta, la elimino. Y siempre estoy buscando como que a la gente de lejos. Siempre hay una cobertura. Yo aquí es muy importante esta kill. Matamos a la lifeline. Vean. Antes de llegar a la lifeline, hay gente acá arriba peleando. Acá arriba hay gente peleando. Entonces, yo veo que ya la dejaron muy tocada. Elimino la lifeline. La termino. Y juego con esta cobertura. Que los de derecha no me disparen. Ok, si no me disparan los de derecha, puedo pegarle a esta loba. Creo que es una loba, no alcanzo a verla bien. Mato a esa loba. Puedo tirarme para atrás. Recuerda que acá arriba hay gente. Me acordé que arriba hay gente. Entonces agarro esta cobertura. Lo único que me puede tirar es el de aquí adelante. Pero somos tres. Entonces muy probablemente que no solo me vuelta a ver a mí. Porque está todo mi equipo completo conmigo. Vamos, eliminamos a este muchacho. Se elimina y ya eliminamos a todo ese equipo. Pero todavía hay gente aquí arriba, ¿ok? Todavía hay gente aquí arriba. Hay gente por acá. Entonces hay que tener cuidado. No sabemos cuántos son. Ok, no sabemos cuántos son. Por acá yo había visto un cadáver. Lo voy a ir a seguir para matarlo, para que me den la kill. Y en ese momento nos llega un equipo completo. En ese momento nos escanea un equipo completo. Ven dónde estoy yo. Un compañero mío está acá y otro compañero está acá. Ok. Si yo me acerco y ya aquí ya eliminé a uno. Ya eliminé a uno y seguimos los tres vivos. Es un duelo de 70% de probabilidad que lo puedo ganar a un 30%. ¿Por qué? Porque tenemos tres vivos nosotros. ¿Ok? Ellos, mis amigos, aunque no sean muy buenos, pueden absorber balas o pueden generar distracción. Yo me meto. ¿Ok? Deleteo al segundo y digo, este ya es duelo ganado. Es duelo ganado. Me iba a curar y aquí es donde mucha gente comete este error. Comete mucho este error. Si yo me curo aquí, si yo me curo, el Caustic se va a acercar y me va a matar, me va a bajar vida. O me va a matar o me va a tirar, ¿saben? Los dos estamos tocados, ven. Mi amigo se está curando atrás de mí y tiene nada de vida. Y yo estoy aquí curándome sin escudo. Con un arma nos elimina a los dos. Con un solo cargador de un arma, cualquiera de las armas que tenga. Si es medianamente bueno o es un crack, nos va a eliminar. ¿Qué es lo que hago? Suelto la batería y le disparo. Le hago todo el daño posible con esta vida que tengo. Porque en dado caso, vean, yo estoy viendo a mi amiga Loba. Aquí está curándose el Octane. En dado caso de que él me mate, yo mínimo ya le hice 50, 60, 70 de daño. Y a mi amiga le doy más posibilidades de que lo mate, de que sea más fácil eliminarlo. Esto es muy importante. Yo con toda mi vida le hice todo ese daño, digo, lo logré matar. Pero esto es un error que mucha gente comete. Se están curando al lado del enemigo. Mira, cuando yo me meto a la pared. Cuando yo elimino al segundo, por ejemplo, ahí mato al Bloodhound. Cuando elimino al segundo, ahí yo vi la ulti de Caustic volando. La Great va llegando por acá. Mato a la Great. El Caustic viene aquí, ¿ya vieron? Y como el Caustic sabe que me rompió y el Caustic no vio al Octane, obviamente se va a asomar. Se va a asomar porque piensa que soy uno. Entonces,
Yo simplemente salgo a hacerle el mayor daño posible, uso la cobertura, lo elimino y a todo mi equipo, obviamente, en este momento, pues estamos completamente sanos. Esa jugada salió bien, ¿por qué? Porque no me curé. Logré hacerle el mayor daño posible porque él no va a entrar apuntando, ¿saben? Es muy raro que entre apuntando en un campo abierto, ¿sí? Él pudo haber jugado toda la altura, pudo irse por arriba y matarnos, pudo haber tenido muchas posibilidades, pero ya era muy difícil porque era un 3 contra 1. Y automáticamente cuando él está en un 3 contra 1, es presión hacia él. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en este momento? Si yo cuando estoy aquí, eliminando a este enemigo, ven que voy por uno acá para rematar a este. ¿Qué hubiera pasado en este momento? Mira, en este momento, aquí tiran a mi Octane. Si aquí tiran a mi Octane, yo me acerco e intento matar al Bloodhound. Si yo no mato al Bloodhound con ese cargador ni con ninguna arma, si yo le tiro los cargadores y no lo mato, yo automáticamente me voy. Agarro facing, portal y me voy de ahí y que mis amigos se las arreglen solos. E intento jugar a top para sumar más puntos. ¿Por qué? Porque yo ya iba a jugar un juego, un 2 contra 3. Y es, íbamos a estar en la posición del Chaos Team nosotros, que se sacó bien, sí, pero a veces no tenemos la suerte de que las cosas salgan así. Listo, pasamos de esto. En esta parte yo escuchaba que había gente por acá. Mi equipo estaba completamente looteado. Teníamos las mejores armas, ya se estaban eliminando. Así que yo dije, vamos a pushear, vamos a rushear. Ya estamos motivados. Aquí yo estaba ya muy motivado. Quedan solamente dos equipos. Aunque yo pierda aquí, ya tengo 116 puntos más. Ya tengo 116 puntos más que son buenísimos. Entonces ya no importa, ¿saben? Ya sumé puntos, sumé más de 100 puntos. Le hago daño a ese Caustic. Veo que no hay nadie por aquí cerca de él. Volteé a veces en cuenta, volteo a ver a la derecha, veo que no viene nadie. Tiro portal, ¿por qué tiro el portal para pushar aunque sea uno? No importa. Recuerda que tú estás jugando ranks solo, no esperes que tu equipo haga algo. Vas, le disparo al Caustic, yo escuché que alguien estaba disparando atrás. Seguramente era otro enemigo. Mato al Caustic, me encierro, tiro la batería, me asomo tantito otra vez. Veo al Mirage ahí, lo mato otra vez. Cancelar la batería fue clave para llevarme esas dos kills. Eliminamos al Mirage. Evidentemente el que revivió a estos muchachos debe andar por aquí. Yo aquí ya dije, quiero mi Tony Bomb con esta cuenta, así que vamos a irnos para que los revivan. Ya jugué un poquito mi juego. Ya en este momento yo estaba jugando mi juego. Ya se hacía lo que yo decía, estaba pasando lo que yo quería. Y obviamente son ciertos sucesos que van escalonados y que empiezan a generar que la química del equipo, en este caso los randoms, y tú los randoms empiezan a confiar mucho en ti. Ven que estás mate y mate y mate y los randoms comienzan a confiar en ti. Entonces, en ese momento, automáticamente, ya los randoms te van a seguir a todos lados. Ya no aunque ya no pingues nada, me los traigo atrás de mí. Aunque yo ya no pingué nada, aquí los tengo al lado de mí. Aunque ya no marque hacia dónde ir, ya están al lado de mí, porque ya confían en ti. Mato al último del otro equipo, y obviamente el equipo que matamos ese ratito iba a revivir. Revivieron a todos los jugadores, los revivieron abajo. Por ende, una loba se escapó, se encuentra, tiró su anillo hacia allá. No sé si era mi loba, yo no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que queda? Sé que hay dos jugadores que no tienen escudos y un jugador que sí tiene escudos. Por ende, hay que rushear a los jugadores que no tienen escudos. ¿Cuáles son los que no tienen escudos? Los que matamos antes. El Mirage y el Caustic. Era el Caustic, dije, lo voy a rushear, no tiene nada para defenderse. Está muerto en un segundo. Lo eliminamos, listo. Nos llevamos la kill y obviamente quedan dos nada más. Matan a mi compañero, es un 2 contra 2. Y en vez de irme a asomar de frente como lo hizo el Octane y asomarme a esa devotion, ¿qué hago? Tomo mi derecha. Somos 2 contra 2. Dije, si logro bajar a uno desde esta distancia, uno no debe tener escudo. Si logro bajar a uno de esta distancia, vamos por ellos. Lo bajé y listo. Éramos 2 contra 1. Yo iba a jugar a pelear contra el último. El último se pone a revivir enfrente. No podía hacer nada más. Aunque a mí me matara y lo dejara muy corto de vida, obviamente estaba mi equipo enfrente de mí y mi equipo se iba a poder llevar la victoria. Entonces, moralejas de este video. Tienes que ver si tu equipo se muere en el primer enfrentamiento. Si no se muere en el primer enfrentamiento, es un equipo que a lo mejor te pueda ayudar un poco. Siempre pelear de lejos, tener siempre una opción de escape y no meterte a los chingadazos. Tercera, tratar de siempre jugar tu juego. Si la gente te está matando, si a tu equipo lo matan, no intentes jugártela. Tú estás sumando puntos, no estás salvando a tu equipo. Y sonará muy grosero, pero hay veces que no puedes salvar a los randoms. Y si tú quieres subir de rango en ranks con randoms, esta es la mejor manera, ¿sabes? Irte y ya tener que campearla. Luego les pondré otros ranks con randoms donde he tenido que campear para sumar puntos, para que vean cómo me voy desplazando y por qué me voy desplazando así, ¿sale? Cuídense mucho, espero que este video les haya gustado bastante, los amo, nos vemos y bye.